tenemos aquí un montón de aguacates y la pregunta del millón. ¿Por qué se pone el aguacate negro? Bueno. Se me ponen negros. Y además se ponen negros y es malo cuando se pone negro. Bueno, realmente, pues cuando, como muchas frutas, ¿no? Tienen pues su cáscara y cuando le quitamos la cáscara y tiene ya lo que sería, en este caso, la pulpa, en contacto con el oxígeno, se oxida. No quiere decir que se ponga malo, o sea, sigue en buenas condiciones, a no ser que haya pasado varios días, que se puede estropear como cualquier otro alimento que pasa días. Pero de la mañana o de un día para otro, incluso, si está negro, se le puede quitar esa pequeña capa porque no está malo. Pero sí se ha oxidado y es en ese contexto. Es ese tono marrón que coge por dentro, eso es, ¿verdad? Y, es por, y además, sobre todo, porque, como ahora vamos a ver, pero es un alimento que es una fruta, pero es muy rica en grasa, tiene muy pocos azúcares, no nos lo podemos comer entero. Entonces es muy lógico el partirlo y tener que guardarlo, porque si no lo comemos entero, estamos comiendo muchas calorías. Vale, venga, vamos truco, a meter las manos en el aguacate. No, sí, algún truco. ¿Cómo evitar, Arantxa, que se oxide? Mira, primero tenemos que ver, o sea, bueno, para ver cómo se oxide, primero cómo se compraría un aguacate que esté bueno, ¿no? Porque eso es algo que es interesante, porque ahora también, como no es un, es sí, un producto tocas, que lo intentamos tener muchas veces... Y son todos iguales, sí, ¿no? Bueno, hay que tocar por el color. Sí. A ver, por el tacto o por el color. Pero sobre todo luego, bueno, es algo que no vayas a todas las fruterías a hacerlo, porque a lo mejor os dan, pero hay que quitarle el ombliguito este... Y cuando está, mira, como este, que está... A ver, vamos a verlo, a ver si lo podemos enseñar ahí. A ver, cuando ¿qué está hacer amarillo, ¿sí? Como este, que está un poquito verdoso, amarillo, este todavía está... A ver, este sí está todavía más. Eso el pitorrito. Es. Ahí, este ya está un poquito más amarillo, marroncete, sí. Este está más al dente. Cuando está marrón, marrón, está más maduro y cuando está verde, verde, es que está verde. Aunque, ¿y si está aunque marrón por y fuera lo... este marrón, mira, este que está... aunque por fuera este, este ya de este mira, color este oscuro... Este sí está muy duro, este, por ejemplo, que está duro, lo abrimos... Cuesta, Arantxa, que eres mexicana. Verde. No he vivido en México. Vale. Pero realmente, y ves, este está muy verde. Muy cuando verde. Está verde. Tenéis que ver que esté amarillo. Vale. Y este, mira, este por ejemplo va a estar, que este está muy bueno, al bueno, a ver, lo que decía Arantxa, a ver, este venga. Ya, por ejemplo, ¿qué hacemos estar para que no se ponga marrón? Mira, venga, pues una vez que lo hemos partido, venga. Hay varios trucos, ¿no? Lo que podemos hacer, primero, ponemos, vamos a quitar estos platos para que se vea bien, y ponemos cebolla morada. Porque la cebolla morada tiene un antioxidante, tiene unos flavonoides que realmente lo ponemos... Esa es de mi zona, la cebolla morada es allá de Canterbury, sí. Y ponemos, vamos a partir aquí el aguacate, bueno, vamos a coger el que estaba maduro, que es este, y lo partimos. ¡Ay, los dedos! Con cuidado, no, en eso... Despacio, ¿tú ya has comprado aguacate? ¿Tú ya has comprado alguna vez aguacate? Yo sí, ya he comprado. No hace falta que tenga contacto la pulpa con la cebolla, simplemente que esté en el mismo recipiente, luego se puede tapar con un film y puede durar así prácticamente 2 días y no así, se oxida. Así, tal cual, así. Eso es, ese es... Otro truco, que es el que más os puede sonar, vamos dejando este aquí, sería lo mismo. Podemos, cogemos el mismo aguacate, pues le frotamos o se le puede exprimir, pero normalmente se frota o se le exprime un poquito de limón. Como las alcachofas. Mira, pues, o como el gin tonic, claro, es igual. Al final el limón es un pero ácido para que no se y lo que ayuda es para que no se oxide, se hace de poder antioxidante, es un ácido. Y luego otro que es el más sencillo también, que incluso se puede juntar al del limón, cogemos un film, lo cortamos aquí así. Eso es. Muy bien. Esto ya lo sé hacer ya. Eso es, venga. Y muy todo lo envuelvo, ¿verdad? Eso es, pero si le ponemos limón, porque hay gente que solo pone el film o solo pone limón, si ponemos hay limón que poner limón también, ¿no? Ya bien envuelto. Estos dos trucos son los mejores. Vale, eso cuando te sobra algo. Vale. Eso es, eso es cuando te sobra, sí, porque normalmente, como nos tomamos el aguacate, o comemos muchos, o para una persona la ración sería un cuarto, que son 50 gramos, ¿no? Solo, ¿eh? Eso sí, eso es lo que recomienda la OMS por día. Ahora, también si comemos más, pues se puede comer otros 50 gramos, pero quitar aceites. Arantxa, que me he comprado este, que está como una piedra, está duro, duro, como vamos, como un garrote. ¿Qué hago para que madure antes? ¿Lo reboto contra la pared o cómo? Lo que podemos hacer es lo ponemos en una bolsa, en un zip, una bolsa con cierre, con un plátano, con una manzana, y le va a ayudar, pues en 2 días va a madurar. Ah, yo esto ya lo había oído, porque la manzana debe desprender algún gas que hace que maduren todas las frutas, ¿verdad? Que se ponen juntas, pues van poco a poco, se ayudan a madurar entre unas y otras, y además es bueno, ¿no? Comprar alguno que esté duro, otro que vamos a comer día, pues para que tengamos para todos los días y lo ponemos una bolsita. Venga, ¿lo cortamos? Venga, Arantxa, pero este no. ¿Cómo lo cortamos? Vamos con este, que este está muy rico. Porque sí, luego... se va a quedar sobadito de todo eso lo que le estamos haciendo. No, mira, y lo que también es como, bueno, el pelarlo es fácil, sobre todo, mira,
Con el hueso hay un truco, que es coger, no que no te dé miedo que sí, te ya se taca. Taca, entonces ya ahí sale solo, mira. Queda muy bien. Muy bien. Esto lo quitamos y lo ponemos aquí. Y luego, uno muy sencillo, ¿no? Pues es, cogemos una cuchara y con la cuchara hacemos con mucho cuidado, pero bueno, así. ¡Ay, qué bien lo sacas! Es que yo siempre así. Lo he pelado al cuchillo. Claro, pues como... esto es una forma mira, muy sencilla. Sale solo. Sale solo, además vamos mira, a ver. ¿Ves que lo que aprendemos? Sí, ¿ves lo que aprendemos? Bueno. Y otro, por ejemplo, si ya lo vamos a hacer en cuarto para coger. El aguacate, me voy a callar. Queda bien, oye. Muy bien, muy bien. Seguir. Y luego, saltos, si no, también así... Ya le hacemos en cuartos y ya vale. Poco a poco. Ah, pero lo de la cuchara me ha parecido buen truco. Y así también, y eso es una guarrada, la hecha con la mano. Oye, Aranza, a mí me gusta muchísimo el aguacate. Tiene grasa, pero ¿es grasa buena, grasa mala? Es una grasa buena. El aguacate, el aceite de oliva, los frutos secos son alimentos que tienen muchas calorías porque tienen grasas, pero son grasas monoinsaturadas, grasas vegetales y tienen, sobre todo, son las grasas que nos ayudan incluso a adelgazar porque nos sacian en sus dosis. ¿Ah, sí? Y eso hace también que se nos quite el hambre entre comidas. Ajá. Y luego también tiene sobre todo unos poderes, bueno, poderes, unos beneficios a nivel cardiovascular porque aumenta el colesterol bueno. Ah. Y para las personas que tengan sobre todo arteriosclerosis, pues es maravilloso. Ah, muy bien. Arantxa, ¿nos das una idea? Y minerales. Una idea para comer el aguacate, así algo rapidito, mira, a ver yo cómo nos lo podemos mi comer. Desayuno. Yo conozco el guacamole, pero... Ya, guacamole es lo que hemos hecho muchas veces, ya te tocará también hacer, porque además bueno, es algo haremos, que hacemos aquí haremos, bien. Tranquila, pero hoy vamos todo. A hacer una tostada de desayuno. Por ejemplo, ¿no? Para hacer un desayuno súper completo, vamos a poner este aquí. Vale. Ambas vamos a coger ese aguacate. Pan, que sería el cereal, para tener mucha energía la tostada, por la mañana. Que la tostaron ayer nuestros compañeros de abocados. Aquí la tenemos. Luego, que queso Filadelfia. Ahora te lo no te vamos a dar, no te preocupes, nos lo comemos Arantxa y yo. Luego te la comes. Si hace ascos, pues mira, déjale, ala, no pasa nada, ya vendrás a comer. Queso Filadelfia, le vamos a poner un poquito de salmón y así. ¡Qué bueno! Vamos a hacer ya. ¡Qué vamos, bueno, proteína, compañeros. Rico en calcio. ¡Uy, va! El sí, queso, sí. Ahora el queso me ha caído. Ahí. Y salmón rico en omega 3, una muy buena fuente de proteína. A mí me da un susto el salmón. Que no, que es muy rico. El salmón es muy rico. Yo soy más de cruasán con chocolate, Arantxa. No, entonces no pasa nada. No nos vamos a llevar bien, no pasa nada. De eso, Arantxa trae muy poco aquí, ¿verdad? Ya, si no lo hacemos artificial. Eso cuando traemos algo de chocolate es algo... Y luego ya le podemos poner así en rodajitas. Bueno, te iré poco a poco... domesticando. Engañando y domesticando con mis platitos que traigo. Vale. Vale, y este es un desayuno. Este es un desayuno completísimo. Bueno. Venga, Alcán, que me ha visto y me dice, ¿tú no desayunas? Venga, pues sí, ver. La verdad que, bueno, incluso merienda también puede ser. Ahora nos viene bien la merienda.